Señor, abre mis labios. Oh, Jesucristo, Rey de Reyes, bendito adorémosle. Señor, tierra entera, se evita al Señor con alegría, entrate en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí un varón cuyo nombre es Germen se sentará en su trono para reinar y proclamará la paz a las naciones. Exquisitos y labios que alabarán tu vida, oh Señor.
Se mostrará el grande hasta los confines de la tierra. Dios le otorgó el imperio, el honor y la realeza. Thank you.
realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido, a través de todo el complejo de junturas que lo nutren y actuando a la medida de cada parte, se procura su propio crecimiento para construcción de sí mismo en el amor. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que proclamen la gloria de tu reinado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús es Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Cristo es el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. Anuncia a su pueblo la salvación,
Hermanos, adoremos a Cristo Rey, el cual existe antes que todas las cosas y en quien todas las cosas tienen su razón de ser. Elevemos a Él nuestra voz clamando, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Cristo, Salvador nuestro, tú que eres nuestro Dios y Señor, nuestro Rey y Pastor, conduce a tu pueblo a los pastos de vida. Que venga tu reino, Señor. Buen Pastor, que diste la vida por tus ovejas, si tú nos guías en nuestra vida, nada nos faltará. Que venga tu reino, Señor. Redentor nuestro, que fuiste constituido Rey sobre toda la tierra, haz que todos los hombres te reconozcan como cabeza de toda la creación. Que venga tu reino, Señor. Rey del universo, que viniste al mundo para dar testimonio de la verdad, haz que todos proclamemos tu absoluta primacía en todo. Que venga tu reino, Señor. Tú que eres nuestro maestro y modelo, y que nos has admitido a tu reino, concédenos llevar desde hoy ante tus ojos una vida santa, sin mancha y sin culpa. Que venga tu reino, Señor. Pidamos fervientemente al Padre Celestial la llegada del reino de su Hijo a cada uno de los hombres, nuestros hermanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que toda criatura, libertada de toda esclavitud, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. En especial le damos la bienvenida a la peregrinación del barrio de San Andrés, más arriba de Iztapalapa. Nos ponemos bajo la protección de Santa María Virgen y le pedimos que interceda por ustedes, por sus personas, sus trabajos, sus familias. Hoy felicitamos también y pedimos de manera muy especial por dos de nuestros hermanos canónigos que hoy es su cumpleaños, Monseñor Diego Monroy y Fray Gabriel Chávez de la Mora. A ellos pues también los encomendamos a la Santísima Virgen y les felicitamos por su cumpleaños. Y ahora, hermanos, reconociendo con humildad nuestros pecados, pongámonos en la presencia del Señor Jesús, el Rey del Universo, el centro de nuestra vida, pidiéndole humildemente que nos reconcilie con Él para celebrar estos sagrados misterios. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Yeah.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me falta, en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar
hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sedientos y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos?
cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver. Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Llegamos al final del año litúrgico con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Las lecturas ponen ante nosotros la figura de un rey pastor que se desvive por sus ovejas y da la vida por ellas. Así en Ezequiel, Dios es el pastor de su pueblo, al que cuida, alimenta y protege. En el Evangelio, Jesús es rey y juez, que juzgará a todos según el amor que hayan mostrado hacia los más pequeños. El destino de los benditos, lo acabamos de escuchar, es la vida eterna. El evangelista ofrece una visión del juicio que tendrá lugar al final de la vida. El relato tiene una introducción donde se habla de las ovejas y los cabritos. Una parte central que constituye el tema del juicio: vengan benditos, apártense de mí, malditos. Y finalmente una conclusión, el porqué del juicio, y la razón es no haber hecho el bien a los más pequeños. El lenguaje es de tipo apocalíptico y Jesús es presentado con los títulos de Hijo del Hombre, Rey y Juez. Por tanto, Jesucristo Rey, más que una imagen de tipo sentimental o meramente devocional, es presentado como el que realiza un severo juicio universal, sin que esto signifique que Jesús deba ser alguien a quien debamos tener miedo o a quien vemos solamente como alguien dispuesto solo a condenar. El juicio universal aparece, entonces, como un acto de discernimiento, cuyo criterio es el comportamiento que se haya tenido durante la vida. La vara de medir ese comportamiento es el mandamiento del amor, concretado en los que se encuentran en necesidad, los hambrientos, los forasteros, encarcelados, etcétera. La sorpresa de los que son juzgados acentúa este aspecto. ¿Cuándo te vimos así?
Ya no son dos los mandamientos, sino uno solo, porque el amor al prójimo es el amor a Dios mismo. Este relato evangélico nos revela también quiénes son los más importantes en el reino de Dios. De ahí la invitación a un verdadero compromiso para todos los que queramos formar parte de este reino. Cristo volverá con gloria y la historia tendrá un final feliz. Por eso es necesario vigilar y comprometerse, porque el futuro se construye desde el presente. Para construir el reino de Dios no estamos solos. Dios mismo, presente entre nosotros, nos da su Espíritu para que juntos como iglesia lo construyamos. Podemos decir que este reino de Dios en nuestra patria se comenzó a construir como tal con la primera evangelización, pero sobre todo con la presencia de la Reina y Señora de Guadalupe, que nos trajo a su Hijo, el Rey del Universo. Ella misma, la Reina, habrá de juzgarnos con los mismos criterios del Evangelio si no estamos viviendo según la palabra del Señor. De sus labios maternos hemos escuchado tiernas palabras que evocan el «Vengan benditos de mi Padre», para llegar a la bienaventuranza eterna. Que no se conviertan estas palabras en un «apártense de mí, malditos», porque han matado, robado, secuestrado y maltratado a mis hermanos más pequeños, porque han sido corruptos, asesinos, injustos, cínicos y prepotentes con mis hermanos más pequeños. La palabra del Señor está ante nosotros como individuos y como nación. ¿Cómo queremos responderle a María Santísima de Guadalupe y a través de ella a Jesucristo, Rey del Universo? Cada uno responda en su corazón al Señor. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, todo lo visible y lo invisible, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos llenos de confianza nuestras súplicas a Cristo, supremo Señor de la vida y de la muerte, y Rey de todas las criaturas del cielo y de la tierra. A cada petición respondemos: escúchanos, Rey del Universo. Por los pastores y fieles de la Iglesia, para que se esfuercen con celo para reconciliar al universo con Dios y en pacificar
por la sangre de la cruz de Jesucristo a todas las criaturas. Oremos. Escúchanos, Rey del Universo. Por todos los hombres, para que la semilla evangélica escondida en las diversas religiones y culturas germinen y se manifiesten y todos reconozcan con gozo que Cristo es Señor para gloria de Dios Padre. Oremos. Por quienes aún viven bajo el dominio de la ignorancia, el pecado o el sufrimiento, para que sean trasladados al reino de Cristo y encuentren el fin de sus penas. Oremos. Escúchanos, Rey del Universo. Por los que hoy celebramos la solemnidad de Cristo, Señor Supremo del Universo, a quien están destinadas todas las cosas, para que participemos también un día en la herencia del Pueblo Santo, en el Reino de la Luz. Oremos. Escúchanos, Rey del Universo. Por los peregrinos del barrio de San Andrés, más arriba de Iztapalapa, para que la Virgen Santísima los cubra con su santo manto y sientan su amor misericordioso. Oremos. Por nuestros hermanos, los muy ilustres señores canónigos, Monseñor Diego Monroy Ponce, Gabriel Chávez de la Mora, quienes celebran su cumpleaños, para que el Señor los continúe dando bendiciones y bendiciéndolos y los conserve por muchos años. Oremos. Escúchanos, Rey del Universo. Dios Todopoderoso y Eterno, que para edificar tu reino en medio de los cambios y dificultades de la historia, has constituido a tu Hijo Rey único y Pastor universal de todos los hombres, escucha nuestras oraciones y afiance en nosotros la certeza de que llegará el día en que, aniquilado el último enemigo, la muerte, Cristo tu Hijo someterá a ti su reino. Y tú lo serás todo para todos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, en particular tus hijos e hijas, cuyos nombres están escritos en estas listas de tu altar. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos míos, queremos invitarlos de parte del Venerable Cabildo a Noches de Museo, aquí en el Museo atrás de la Basílica de Guadalupe, el próximo miércoles. Son todos los miércoles últimos de mes. El próximo miércoles es esta noche de museo donde va a haber pláticas sobre la Virgen de Guadalupe, por supuesto, y luego un acto cultural desde las 6 de la tarde. El miércoles próximo, como les digo, en el museo. Algunas personas me han preguntado si el Rosario del Amor Guadalupano también se reza el 12 de diciembre. Desde ya les digo que, por supuesto, pues es el día más importante, como ustedes saben. Así que hay Rosario del Amor Guadalupano el 12 de diciembre a las 7 de la noche. Pero no lo revolvamos. El próximo miércoles en el museo a las 6, cordialmente invitados todos. Ojalá que inviten también a sus familiares y amigos. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.